Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Participan más de 14.000 docentes para ingresarse al sistema educativo estatal SEP. El gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Educación, informa que del 19 de febrero al 20 de marzo, un total de 14.763 docentes egresados de las escuelas normales e instituciones de educación superior públicas y privadas participarán en el proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2024-2025, con el objetivo de ingresarse al sistema educativo estatal por primera vez. Puebla aplica estrategias para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje SEP, con el objetivo de aplicar diversas estrategias durante los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas en el estado, para promover la cultura de la paz, evitar el consumo de drogas y aplicar redes de colaboración para fomentar el aprendizaje autónomo. El gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Educación, se sumará a los programas nacionales para fortalecer la eficiencia terminal en educación básica. Secretaría de Educación y BID reconocen avances del programa de alfabetización Leo Leo en Chiapas. En el marco de la colaboración entre Secretaría de Educación y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, los días 12, 13 y 14 de febrero del 2024, se realizó un recorrido en escuelas participantes en el proyecto de alfabetización Leo Leo, con el objetivo de entregar reconocimientos a niñas y niños que han superado 70% del logro en el proyecto. Abre Comisión de Educación diálogo sobre condiciones laborales para docentes en la educación media superior. En el foro Diálogo Nacional por los Derechos Laborales de las y los Docentes de Educación Media Superior para la obtención de una plaza definitiva de dirección o de supervisión en modalidad mixta, presencial y virtual, se vertieron al menos 80 visiones sobre el proyecto de iniciativa que busca reforzar los artículos 60 y 61 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En ese tenor, la diputada Flora Tania Cruz comentó que se busca dar las condiciones verdaderamente justas para quienes optan por participar en concursos de promoción a plazas directivas del Sistema para la Carrera de las y los Maestros. Encuentro de la jornada de foros municipales y estatales Educar para Transformar, con gran éxito se llevaron a cabo el pasado 17 de febrero de 2024. En San Cristóbal de las Casas, Orizaba, Tijuana, Monterrey, Mérida, Irapuato, Guatabampo, Tamaulipas y Culiacán, se continuó con la realización de los foros educativos programados por el movimiento con la finalidad de contribuir a una mejor calidad educativa, así como la dignificación y mejora salarial del gremio magisterial. Contando con una excelente respuesta de los docentes ponentes, público e invitados, así como la participación de los integrantes del presidium, que hicieron su participación muy precisa. La educación media superior es una herramienta fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Desde ahí se forman a los profesionales calificados que se vincularán al sector empresarial y de emprendedurismo. Por ello, resulta importante saber cuáles son sus condiciones actuales y los retos que tiene este subsistema educativo. En esta ocasión, en Causa, analizaremos este importante tema con un experto en la materia. Acompáñanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados maestros, maestras que nos acompañan todos los jueves en punto de las 7 de la noche, hora centro.
Pues nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en este espacio Causa Magisterial, como saben ustedes, uno de los únicos espacios donde se hace pues el análisis de la política educativa, del acontecer magisterial. Y bueno, hemos estado tocando en los últimos programas temas que tienen que ver con la dinámica, sobre todo en el proyecto educativo de la doctora Claudia Sheinbaum. Estuvimos hablando mucho sobre los diálogos por la transformación de estas jornadas Encuentro de de la los foros jornada de foros. municipales de ciencia y academia. Y bueno, desde ahí pudimos conocer muy de fondo la perspectiva que se tiene en materia del magisterio de educación básica. Pero comentando y reflexionando también con los compañeros, reparábamos en la necesidad de conocer un poco más sobre un tema que ha sido por demás importante en esta agenda de la doctora Claudia, que tiene que ver con la política educativa a nivel media superior y superior. Y para ello, el día de hoy queremos dedicarle el espacio a hacer un análisis, una reflexión de la realidad que se vive en este subsistema tan importante y tan complejo como es el de la educación media superior. Y pues para eso hemos invitado a un especialista en la materia, un conocedor no solo desde el ámbito académico, desde el ámbito educativo, sino también desde la función pública. Él tiene una expertise muy amplia en la función pública en el Estado de México y en otras actividades que ya podrás conocer ahorita que pasemos la reseña de nuestro invitado. Y pues bueno, él es el doctor Jorge Galileo Castillo Baquera, a quien me da mucho gusto recibir el día de hoy. Bienvenido, estimado Jorge. Un placer, mi querido Lalo Grajales, un placer, saludos muy afectuosos hasta Chiapas para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias Perfecto. por la invitación. Gracias. Pues comentaba hace unos minutos, estimado Jorge, que el tema de la educación media superior es un tema de gran relevancia para, pues, no solo para el ámbito educativo, sino también para el desarrollo económico, el desarrollo laboral, empresarial, incluso también de nuestro país. Empecemos por eso. ¿Por qué es importante este subsistema de la educación media superior? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que media superior tiene varias aristas, como bien saben. En principio, pues es uno de los sistemas históricamente, pues vamos a decirlo así, olvidados. Casi siempre el foco de las políticas públicas en materia educativa se centra o bien en educación básica o bien en educación superior. Prácticamente, digo, salvo aquella RIEMS de 1997, pues prácticamente se conocen muy pocos esfuerzos por entender, disgregar y analizar mucho más a fondo las problemáticas que atraviesa media superior y es finalmente, una muy importante, digamos, digamos, tipo educativo por dos razones. La primera, porque atiende a una población que está atravesando diferentes tipos de vulnerabilidad, personales, emocionales, etcétera, que se encuentran en pleno cambio. La población que atiende media superior se encuentra por lo general entre los 15 y los 18 años, puede variar un poco más hacia abajo o hacia arriba, ¿no? 14, 17, quizá 19, pero esos casos ya son excepcionales, ¿no? Digamos, en el tipo normal, ese es el tipo de estudiantes que se tienen en los diferentes subsistemas de media superior. Y creo que eso, pues dadas las circunstancias que atraviesa nuestro país, pues también hace muy importante ponerle especial atención, porque debo decir que desafortunadamente
Esta población es la que se encuentra también hoy día más expuesta a temas de drogadicción, de adicciones múltiples, embarazos prematuros, y desde luego, pues lamentablemente también el crimen organizado está echando mano en particular de estos segmentos poblacionales, y por eso creo que resulta de la mayor relevancia pues estructurar, como lo está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, un proyecto que se haga cargo precisamente de los diferentes tipos de instituciones que se encargan de la educación media superior en México. Creo que hay dos partes fundamentales de la educación media superior. Por un lado, se encuentra esta posibilidad de tránsito hacia la educación superior, ¿no? En la educación media superior se reciben las bases pedagógicas para poder transitar a la educación superior, también en sus diferentes tipos y contextos. Y por otro lado, muchos de los jóvenes que logran culminar la educación media superior transitan también hacia el mundo del trabajo, quienes no tienen necesariamente las mejores condiciones económicas o que simplemente tienen el deseo de trabajar, algunos subsistemas de educación media superior también les brindan esta posibilidad. Entonces, creo que en estos aspectos especialmente redunda la importancia de media superior. Si vemos esto desde una perspectiva estadística, bueno, también tenemos otra realidad perfectamente visible. Cuando uno analiza la matrícula en cualquier subsistema de educación básica contrastada contra educación media superior y superior, pues la tendencia es decreciente. Hay un número, no sé, por decirles, el número de estudiantes que se tiene en educación básica generalmente entre primaria y secundaria tiene una baja mínima porcentual, pero entre educación secundaria y bachillerato ya notamos una mayor, digamos, una mayor distancia porcentual, es decir, un número mayor de gente que deja de estudiar entre secundaria y preparatoria, y un número muchísimo mayor de preparatoria hacia la universidad. Te puedo decir que prácticamente solamente 4 de cada 10 estudiantes de bachillerato logran incorporarse a estudios superiores. Y bueno, ahí podemos entrar en un análisis mucho más profundo. En este momento no poseo datos más precisos, pero tienes una relación totalmente desproporcionada en este tránsito de educación básica hacia educación media superior. Y no olvidemos que en las más recientes reformas educativas también se vuelve obligatorio el tipo medio superior, lo cual ha lanzado un desafío pues muy grande para las autoridades educativas, porque lamentablemente esa buena intención de la política pública y del constituyente de promover la universalización de la educación media superior no fue acompañada de un presupuesto que lograra materializar esto. Entonces, tienes el surgimiento, por ejemplo, de un subsistema que me parece sumamente valioso, encaminado precisamente a tratar de ensanchar las posibilidades y la penetración poblacional del bachillerato con el surgimiento de los telebachilleratos comunitarios. Pero también ahí, si bien es cierto que muchos de los telebachilleratos comunitarios atienden a poblaciones sumamente vulneradas y vulnerables desde diferentes perspectivas, también es cierto que en varios ejemplos, yo conozco muy bien el del Estado de México, porque estuvo también a mi cargo ese subsistema,
tienes planteles en donde se tienen menos de 10 estudiantes por plantel. Y solamente por darte un número, el mantenimiento de un plantel, es decir, de la planta docente y administrativa, costaba 3 millones de pesos. Eso, por supuesto, que da pues una distorsión en el costo del servicio por alumno, que ese es un tema que muchas veces no se entiende, pero cuando uno sabe que en México la mayor parte del presupuesto destinado a educación, el 80% por lo menos, se destina al pago de salarios, entonces eso también nos da una perspectiva de por qué. Vemos tanta, pues entre comillas, tanto olvido en los planteles, tanta necesidad de inversión en infraestructura. Y este es uno de los temas también que la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo propios, consciente de estas realidades, para desde luego invertir en la mayor medida de lo posible para dignificar las condiciones de los planteles, pero también para estudiar las diferentes circunstancias que atraviesan varios de ellos, como en el caso de los telebachilleratos, como lo he comentado anteriormente. Ahora, sin duda, ya diste argumentos muy sólidos del por qué es importante este tipo de educación. Algunas de las problemáticas que, digamos, son hasta cierto punto transversales en el sistema educativo que tienen que ver con el presupuesto. Pero ahora entremos a uno de los temas que, por lo menos, yo he escuchado mucho en algunas pláticas de algunos maestros del nivel, que tiene que ver, por un lado, con esta malla curricular que muchas veces se pierde en la tipología tan distinta que tienen este sistema. Y por otro, que nos platiques un poco sobre esto de las condiciones laborales del magisterio. Por ahí leí hace unos días que en la Comisión de Educación de Diputados se abrió un espacio para empezar a analizar las condiciones laborales específicamente de los compañeros de media superior. ¿Por qué no nos platicas un poquito de estos dos factores? Empiezo por el final de tus comentarios. Efectivamente, esa reunión del Congreso para tratar el problema de media superior precisamente está basado en una impugnación, en un juicio de amparo ganado por un profesor del Estado de México, del sistema de bachillerato tecnológico, en donde efectivamente el maestro lo que argumentó, con razón desde luego, es que se estaba haciendo una discriminación, una diferenciación en la aplicación de la norma del servicio profesional docente, porque si bien a los maestros de educación básica se les otorgaban plazas permanentes, en el caso de media superior, solamente se entregaban nombramientos por 4 años. Y precisamente el fondo de la argumentación del amparo es precisamente la necesidad de homologar condiciones. Creo que hay condiciones también muy diferenciadas entre educación básica y media superior, pero sin duda este es un reclamo que es totalmente atendible y que tiene una base jurídica pues muy bien fundamentada. Entonces vamos a ver, hay que ir siguiendo efectivamente hasta dónde el legislativo norma esta parte, ¿no? De la permanencia y la definitividad en las plazas por concurso de media superior. La otra es las condiciones de los planteles, efectivamente, son sumamente heterogéneas, sumamente dispares. Tuvimos precisamente con la RIEMS
un largo proceso de descentralización de los subsistemas, en donde muchos de los subsistemas que solían ser federales al 100% se fueron desconcentrando y tomando las riendas las entidades federativas de los subsistemas. Esto, por supuesto, significó un enorme desafío tanto para pues las autoridades locales como para, sin duda, los sindicatos, las agrupaciones gremiales educativas, que son poderosísimas, por cierto. ¿Por qué? Porque al momento de transitar de la federación a lo local, pues pasaron en principio con sistemas de pari passu, de un peso la federación, un peso las entidades federativas. Y posteriormente, lo que ocurrió fue que en la medida en la que los sistemas fueron creciendo, el financiamiento se volvió 100% estatal. Y eso, por supuesto, que trae muchas distorsiones. Es decir, en los diferentes subsistemas de GETIS, de JETAS, CONALEP, CECITES, colegios de bachilleres, etcétera, formación para el trabajo, DGB, ¿no? Todo todo ese mosaico tan heterogéneo de subsistemas, que unos son bachilleratos generales, los telebachilleratos también, desde luego, y otros tienen componentes profesionalizantes, como CONALEP, como los CECITES, como los colegios de bachilleres, que también le han incorporado contenidos profesionalizantes, bachilleratos tecnológicos, los bachilleratos bivalentes, etcétera. Entonces, lo que fue ocurriendo es que de tener movimientos sindicales nacionales, pasaron a tener movimientos sindicales locales en las entidades federativas. Pero el problema es que las condiciones laborales, contractuales, etcétera, cambiaron. Y eso representó de suyo un enorme conflicto para muchos de los docentes. De hecho, una de las propuestas que se discuten actualmente es cómo estandarizar en la medida de lo posible los salarios a nivel nacional del magisterio, ¿no? Hablar de un solo magisterio con estas condicionantes que explico anteriormente, es decir, con tanta disparidad entre los estados, como tú sabes, CONALEP del Estado de México tiene un presupuesto, en Nuevo León tiene un presupuesto distinto, en Chiapas tiene otro también diferente, y eso hace que las condiciones pues se vuelvan adversas para muchas cosas, ¿no? Es decir, se tienen que tomar en cuenta, desde luego, el costo de vida, las condiciones de permanencia, por supuesto, de los docentes, y también, pues, en un momento dado, seguir las trayectorias contractuales que han tenido los diferentes subsistemas y sus arreglos institucionales internos, porque ha habido subsistemas que han encontrado mejores fórmulas de financiamiento también para sus docentes. DGTI tiene un esquema pues mucho más favorable que otras instituciones, por ejemplo. Pero bueno, ese es uno de los grandes retos, mi querido Lalo, y ahí creo que hay que poner mucha atención, porque como decíamos antes, en hacer bien las cosas en media superior, del que las cosas salgan bien en media superior depende también el poder aumentar la matrícula, esta tan anhelada matrícula alta en educación superior, que hasta ahora no lo hemos logrado por diferentes razones. Creo que también tenemos un enorme reto de orientación vocacional en términos generales, que eso también provoca un abandono tremendo, y este problema, sin duda, el del abandono escolar, que es multicausal y que, bueno, pues sigue siendo uno de los mayores desafíos del sistema educativo, también por algunas de las circunstancias que comentábamos al principio.
A la que más le temo es a la de la delincuencia y a la de los estudiantes que dejan de hacerlo porque simplemente no encontraron su lugar en la oferta educativa que el país les ofrece. Ahora, para ir cerrando esta parte, digamos, diagnóstica de las condiciones actuales de media superior, sí es importante hablar de otros dos temas que son también relevantes y, bueno, una problemática que se vive pues en todo el gremio magisterial. Platícanos un poco de este cambio del modelo educativo pedagógico con la reforma 2019. Se propone un modelo curricular, sobre todo para educación básica, que es el de la nueva escuela mexicana, pero tiene también cierta penetración en media superior. Si bien el modelo de la NEM no lo aborda directamente para media superior, esta sería la pregunta: ¿cómo se está viviendo este proceso de la NEM en media superior? Y por otro lado, también esta novedad hasta cierto punto que se implementa en este gobierno, que es el sistema de la carrera de las y los maestros, entiéndase la unidad del sistema para la carrera de las y los maestros, concretamente el tema de las evaluaciones, cómo la están viviendo también en esto, en este escenario de media superior. Esas serían las dos preguntas para cerrar el diagnóstico. Sí, muchas gracias, Lalo. Fíjate que es muy interesante tu planteamiento, porque precisamente yo no veo una penetración de la NEM en media superior. Y tiene que ver con mi primera afirmación. Media superior es un sándwich del que prácticamente nadie se ha hecho cargo. Y entonces, digamos, la mayor penetración de la NEM se ha llevado a cabo particularmente en las escuelas de educación básica, ¿no? Desde preescolar, desde educación inicial hasta secundaria. En bachillerato ha sido mucho más complejo por otra de las causas que tú ya advertías. Tiene que ver con esta heterogeneidad. No hemos logrado una gran discusión de media superior. Es cómo hacer un marco curricular común que nos permita el tránsito entre subsistemas. Esto no ha sido posible hasta este momento. Tenemos la posibilidad de que solamente 17% de los bachilleratos públicos y privados puedan transitar entre sí. Entre opciones pedagógicas, en términos generales, de bachillerato general, es muy difícil lograr un tránsito o empatar un tránsito. Entre las diferentes modalidades bivalentes o de profesionales técnicos bachiller, precisamente porque tienen contenidos diferentes, porque tienen cargas horarias distintas. Por ejemplo, CONALEP tiene más de 1.000 horas de formación profesional técnica, creo que son 1.046 horas. Entonces, esto frente a los otros subsistemas también supone una diferencia inmensa y bueno. El reto, desde luego, por ejemplo, cuando se implementó el servicio profesional docente, el gran reto fue cómo hacemos, cómo generamos circunstancias que nos permitan armonizar un sistema tan heterogéneo. Y creo que por eso, digamos que de ahí deriva este asunto de la permanencia solamente por 4 años en cargos directivos, en la promoción vertical, ¿no? Creo que es un reto inmenso. También tenemos en los subsistemas de media superior, pues profesores que vienen de escuelas normales y otros profesores que vienen del mundo universitario. Y eso también te da una heterogeneidad en algunos subsistemas. Tienes profesores que tienen un bagaje de herramientas pedagógicas provenientes de escuelas normales muy bien aceitados, mientras que, por ejemplo, en los bachilleratos bivalentes o en los casos como el de CONALEP, pues tienes muchos más profesionistas graduados de universidades dando clases.
E incluso tienes gente que empezó dando clase de una cosa para la que no estudió y que con el tiempo fueron generando la experiencia que les permitió ser titulares de sus propias materias. Entonces, el reto para USICAM en su momento, y ahora es parte también de una reflexión que tenemos en el sector educativo, ¿cómo transitar el modelo de la USICAM? Ya desapareció el famoso Instituto Nacional de el INEE, ¿no? El De de evaluación educativa, ¿no? evaluación educativa, discúlpame. Y bueno, y cambió hacia la USICAM, ¿no? La unidad del servicio para la carrera de las maestras y de servicio de carrera para las maestras y los maestros. Aquí el gran problema es que en realidad nunca desapareció el servicio profesional docente. Actualmente se siguen haciendo evaluaciones, sigue habiendo, pese a todo este discurso, ¿no? público y la derogación de la reforma, etcétera, la desaparición del propio INE, pero lo cierto es que siguen manteniéndose las características principales del servicio profesional docente, la evaluación horizontal y vertical, la promoción horizontal y vertical, que por supuesto pues, representa un enorme reto para las, digamos, para las agrupaciones gremiales tan poderosas que tiene educación. Y creo que algunos se han logrado adaptar al modelo, han entrado al juego de las reglas de la USICAM, promoviendo ellos mismos la participación de sus docentes, ¿no? Sin perder la relación con ellos. Sin embargo, pues sí es verdad que la propia USICAM ha generado, surgió con muchos problemas. ¿Por qué? Porque los diferentes procesos de asignación están pensados para educación básica y eso en educación media superior revienta. ¿Por qué? Porque los ciclos escolares no empiezan al mismo tiempo. Entonces ahí tienes un problema muy serio, porque teníamos, por ejemplo, pasado un mes de iniciado el semestre, en ocasiones extremas prácticamente se llegaba 2 meses sin tener asignaciones de docentes, porque estaban llevándose a cabo las diferentes etapas de asignación del proceso de USICAM. Entonces, creo que tiene que revisarse, por supuesto, el modelo de profesionalización, tiene que revisarse muy seriamente el modelo de asignación después del concurso, no de la prelación, que ha generado tantos conflictos. Y otra cosa que también hemos tenido en algunos estados es que las propias autoridades gremiales, es decir, los propios líderes sindicales, han sido nombrados al frente de algunas de las coordinaciones del servicio profesional docente, lo cual pues parece un regalo envenenado, si me permites la expresión, porque pues obviamente las reglas del servicio profesional docente son totalmente incompatibles con hasta este momento con los intereses de los sindicatos, salvo, insisto, salvo en los casos donde hayan logrado adaptarse, adecuarse a las condiciones de los concursos y promovido ellos mismos o las instituciones gremiales, las instancias gremiales, promovido el ingreso a los concursos y sin perder la relación con sus agremiados. Creo que ahí hay un reto muy fuerte. Perdóname que te interrumpa, pero llama la atención entonces cómo has sorteado esto tanto el mismo subsistema como en este caso la autoridad evaluadora que es la USICAM. O sea, lo que planteas es muy cierto. Yo he escuchado esas lecturas de los maestros, incluso algunos liderazgos sindicales aquí locales, que plantean justamente la problemática que tú dices. ¿Cómo se ha sorteado esto o se ha dejado que corra como suceda? Yo pienso que es una olla express, ¿eh? O sea, pienso que es una bomba de tiempo en el sentido de que, a ver, una cosa que ha logrado precisamente despresurizar esta problemática es justamente el tema de los 4 años en los cargos directivos, porque
Si solamente tienes 4 años, entonces eso le permite al sistema, que no tiene para dónde crecer, evidentemente, le permite irse, si me permites el término, reciclando. Pero desde luego que este proceso no está exento de conflictividad, de problemas, ¿no? Muchas veces hay docentes, pues, que estaban acostumbrados a tener cargos directivos por designación, y entonces cuando se convirtieron esos cargos directivos en concursables, pues entonces tuvieron que cambiar completamente las perspectivas. Y otra cosa también que vemos, que a mí en particular me tocó ver en directo en los planteles, es que muchas veces en algunos subsistemas donde no hay este hábito de que los propios docentes subieran a posiciones directivas antes de que entrara en vigor la Ley del Servicio Profesional Docente y posteriormente USICAM, pues evidentemente carecían de toda experticia administrativa. Tenían, por supuesto, competencias muy buenas en la parte académica, pero quien ha estado al frente de un plantel sabe las complejidades que implican administrar dentro de los planteles, pues, la gobernabilidad de toda la comunidad académica, alumnos, maestros, personal administrativo, académico y administrativo puro, ¿no? Personal de limpieza, etcétera. Y luego padres de familia. Entonces, lo que nos encontramos es que muchos de estos docentes que también llegaron por sus propios méritos, efectivamente, a los puestos directivos, una vez estando en puestos de dirección, subdirección, particularmente de dirección, se encontraron con muchísimos problemas. Entonces, muchos de ellos renunciaron también porque les costó mucho trabajo y no hubo una, digamos, un acompañamiento institucional que también permitiera reforzar sus habilidades directivas, ¿no? Entonces, creo que este también es otro de los retos en los que, por ejemplo, los sindicatos trabajan perfectamente. Yo eso se lo reconozco absolutamente, que tienen una formación de cuadros directivos impecable, ¿no? Pero también esas son las distorsiones que presenta el sistema actual y es parte de lo que desde luego se tiene que revisar de fondo para mejorar las condiciones de vida de los planteles. Y te voy a poner un tema sobre la mesa que puede resultar anticlimático, pero no es menos importante. El tema de las aportaciones voluntarias, que son, y permíteme decirlo abiertamente porque, pues, digamos, todos sabemos que las aportaciones voluntarias existen y otra cosa que sabemos es que sin ellas los planteles se caen a pedazos. No hay un presupuesto que haya acompañado el principio de gratuidad, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero expresar a través de tu espacio, mi querido Lalo, mi reconocimiento a todas las directoras y todos los directores del país que tienen a su cargo planteles, en su, digamos, en su discurso y en su convencimiento hacia las comunidades de padres de familia, porque efectivamente, sin las aportaciones voluntarias no hay mantenimiento de planteles. Muchas veces no hay contratación de personal, por ejemplo, de limpieza o un velador en los planteles. Esta es una problemática nacional. Entonces, también, si queremos una verdadera gratuidad, no solamente en el discurso, también tiene que haber una inversión pública para respaldar esto, porque hasta este momento, insisto, la mayor parte del presupuesto público está destinada al pago de sueldos y salarios. Oye, la verdad es que es sumamente interesante toda esta radiografía tan exacta y tan clara de la realidad que se vive en este subsistema media superior.
Al menos yo no tenía o no había reparado en toda esta complejidad de problemas, de situaciones, por un lado importantes, y otros aspectos tan negativos que se están viviendo. Y antes de entrar, sé que nos hemos llevado un poquito más de tiempo, pero la verdad lo amerita y agradezco la comprensión de tu tiempo. Antes de entrar a hacer ya esta parte de la prospectiva de bueno, ¿qué se tendría que estar haciendo? Que ya más o menos diste algunos esbozos. Algo que tú tocaste, que es un tema en boga, que yo recientemente abordé en un artículo, y que es una pregunta obligada, este tema de la inseguridad invadiendo la escuela, la delincuencia en este caso organizada, tomando el control de la escuela, no solo desde los aspectos ya de las manifestaciones violentas, sino en algunos casos donde ya directamente los maestros se vuelven rehenes o se vuelven pieza clave también de grupos antagónicos. ¿Qué hacer? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Es algo que ha existido? ¿Es un fenómeno reciente? ¿Qué se pudiera o de qué manera abordar esta problemática? Es muy importante este tema. A mí es verdaderamente de los que más me preocupan porque efectivamente tiene que ver con la parte humana, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, cuando uno se dedica a hacer políticas públicas, pues ve muchas cifras, pero nunca debemos perder la perspectiva de que esas cifras son vidas humanas. Nuestra matrícula se compone de estudiantes, hombres y mujeres. Y bueno, los planteles también tienen, muchos de ellos, ubicación, o sea, se ubican en zonas, pues, sumamente convulsas, ¿no? Tanto zonas marginadas económicamente como territorios ocupados por organizaciones criminales. Y es cierto que en varios lugares del país existe una influencia muy fuerte de afuera hacia adentro. Yo siempre he sido un defensor y un promotor de que la cultura de los planteles tiene que permear hacia afuera, hacia la comunidad, haciéndonos cargo además de este importante concepto humanista de la comunidad, ¿no? La comunidad al centro y la escuela al centro. Y creo que ese poner a la escuela al centro es y tiene una implicación humana fundamental y que yo resumiría en que para proteger a nuestros jóvenes es necesario. Primero, yo soy partidario de los planteles de puertas cerradas. ¿Por qué? Porque actualmente las condiciones de riesgos externos son muchísimas. Y muy lamentablemente, el tema de la drogadicción ha penetrado terriblemente en esta población particularmente. ¿Por qué? Porque son adolescentes, carecen de juicio, están experimentando, es una población vulnerable naturalmente. ¿Por qué? Porque no distinguen entre el peligro y la seguridad, no distinguen situaciones que los puedan llevar a exponer sus propias vidas. Yo, mientras fui directivo de instituciones a nivel nacional y a nivel local, me tocó ver tristemente muy lamentables sucesos de jóvenes asesinados por estar ligados a diferentes temas relacionados con crimen organizado. Los reclutan, muchas veces incluso les invierten, los forman para que ocupen diferentes roles en las organizaciones del crimen organizado, que finalmente pues son unas especies de empresas, ¿no? Son empresas al final del día. Pero bueno, el tema es, hagámonos cargo de la reprobación como uno de los fenómenos que producen mayor abandono escolar,
Es importantísimo a nivel de planteles que reforcemos toda la estructura de preceptorías y de prefecturas de disciplina y también este acompañamiento psicológico que se les da a los jóvenes en los planteles para ir detectando casos de vulnerabilidad. Recordemos además, no solamente está el riesgo externo, también están los riesgos de la salud emocional de los jóvenes. Recordemos también que los jóvenes en estas edades tienen un cerebro mucho más moldeable, mucho más suave y también mucho más frágil. ¿En qué sentido? La salud emocional de los jóvenes de media superior muchas veces está en riesgo porque viven situaciones, ya sea de tipo amoroso, de tipo, no sé, cuando sufren acoso escolar, cuando sufren marginación por parte de sus compañeros, el famoso bullying en las escuelas, pues llega a terminar en los peores casos en depresiones profundas que conducen al suicidio. También en este subsistema tenemos una de las mayores tasas en todo el sistema educativo de suicidio y de adicciones. Entonces, por supuesto que algunas de las políticas públicas por venir, sin lugar a dudas, tienen que reforzar la salud mental, el acompañamiento. Hay esfuerzos encomiables, valiosísimos, a nivel nacional y a nivel de los estados, de instituciones que generan redes de apoyo interinstitucionales donde intervienen fiscalías, donde intervienen instituciones de salud, de seguridad pública, senderos seguros, ¿no? Hay varios ejemplos de políticas públicas locales o nacionales que deben conducirnos finalmente a mejorar la seguridad de los planteles, a blindar los planteles del exterior, porque hay zonas en donde el sitio más seguro para las y los jóvenes es precisamente la escuela. Y ese es un valor sagrado de la educación. El plantel tiene que ser un remanso de paz, tiene que ser un lugar seguro, en donde tengan los jóvenes las condiciones lo mejor posibles para desarrollar sus capacidades cognitivas, socioemocionales y también desarrollar una buena salud emocional. Eso me parece que es un punto central. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, ya para entrar a la recta final ya en este último planteamiento, ¿cuál sería desde tu perspectiva lo que se tendría que hacer? O sea, ¿qué tendrían que estarse preguntando en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, que ha estado implementando toda una ruta educativa a través de estos diálogos por la transformación, a través de estos consejos de ciencia y academia? ¿Qué se tendrían que estar preguntando para construir un proyecto tan sólido que haga de la ciencia y de la educación un motor de desarrollo? Mira, creo que la disertación al interior de los diálogos de ciencia y academia es muy, muy rica y se está planteando precisamente el cómo mejorar las condiciones de tránsito, primero entre educación media superior y superior, que creo que es una discusión importantísima. Yo agregaría la vertiente profesional. Que tiene que ver con aquellos subsistemas bivalentes o de formación profesional técnica que les ofrecen, desde mi perspectiva, posibilidades también de empleabilidad juvenil o de empleabilidad temprana a los jóvenes. Y esto no está mal. ¿Por qué? Porque, primero, por diferentes circunstancias, algunas intelectuales, otras económicas, etcétera, incluso de tiempo, muchos de las y los jóvenes
no pueden llegar a la universidad por diferentes circunstancias. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cuáles son las opciones que el sistema educativo les da? En el caso de los bachilleratos bivalentes o profesional técnico bachiller, está muy clara la salida. ¿Por qué? Porque les dan herramientas de empleabilidad y entonces los jóvenes pueden desarrollar diferentes especialidades del mundo del trabajo, ¿no? O por lo menos están imbuidos o tienen impregnado desde la escuela una, digamos, herramientas que les pueden permitir una mejor, primero, capacidad de interacción social, que es fundamental para su desarrollo futuro, y también habilidades profesionales. Y creo que esa es una parte fundamental que quizá deberíamos considerar exportarlo a todos los modelos de media superior. ¿Por qué? Porque no tenemos esta repartición que tienen países, no sé, como Alemania, como algunos países donde se divide muy claramente la gente que va directamente a la universidad y la gente que se va a dedicar al mundo del trabajo. Como no tenemos esa parte y como no todas los jóvenes que ingresan a los bachilleratos generales, ingresan al nivel superior, entonces creo que nosotros tenemos que hacernos cargo en esta perspectiva de la que estamos hablando. Sería una invitación para que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y nosotros mismos contribuyamos en esta reflexión para que quizá efectivamente consideremos la incorporación de contenidos profesionalizantes en todos los sistemas o subsistemas que existen en media superior. Siempre les dará el mundo del trabajo, esta relación con el mundo del trabajo permite también desarrollar de mejor manera el cerebro, permite también generar condiciones de aprendizaje significativo, ¿no? En los modelos constructivistas, etcétera, que la nueva escuela mexicana plantea un modo de constructivismo, porque las evaluaciones que se están planteando son por portafolios de evidencias, ¿no? No solamente la fotografía de un examen, sino un cúmulo de esfuerzos que ameritan una nota, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las necesidades que se tienen que impulsar. Creo que tiene que haber también un decidido esfuerzo financiero para dos cosas, para mejorar la infraestructura y para mejorar, sin lugar a dudas, las condiciones del magisterio también en los diferentes subsistemas, ¿no? Una vez que logremos mejorar las condiciones de subsistencia del magisterio en los diferentes subsistemas, creo que podremos estar en condiciones de buscar este tan anhelado lugar de la mejora salarial para todos, de la homologación. Por lo pronto, me parece que ese sitio es complejo, complejo alcanzarlo, y creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a reflexionar al interior de todos los subsistemas cómo generamos condiciones de, por lo menos, de equidad en el acceso a los recursos, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro la última pregunta y de manera breve, ¿cómo entiendes tú esto de la educación al centro de la transformación? Bueno, la educación al centro de la transformación nos habla del compromiso de la doctora Sheinbaum con el desarrollo del país. Me parece que ella tiene muy claro el que no hay otro motor de desarrollo para el país sino el de la educación. La educación al centro me parece que es una apuesta además a la segura, en el sentido de educación se desprende también ciencia, tecnología, innovación, comunidad, por supuesto, y creo que es eso, es el refrendo del compromiso que tiene la doctora Sheinbaum
para con toda la población en edad estudiantil, desde los niñas y niños que inician su ciclo en la educación preescolar, hasta los jóvenes universitarios y posgraduados. Creo que hay retos enormes en esta discusión que se tiene con la transformación del sistema de ciencia y tecnología. Creo que todavía hay muchos retos para imbricar de mejor manera los esfuerzos universitarios, si vale la pena crear más universidades o reforzar las que se tienen. Creo que ahí hay una discusión valiosa también, porque recordemos que si no hay un presupuesto mayor, pues las universidades que se creen nuevas se van a pauperizar, ¿no? Una universidad, como toda escuela, necesita recursos para este momento, pero también para el futuro. Y perdóname, y tienden también las escuelas a crecer, ¿no? Entonces, esos recursos, pues, se van a tener que multiplicar. Y en ese sentido, en educación se habla de inversión, no es un gasto la educación. La educación siempre es una inversión. Creo que la doctora Claudia Sheinbaum lo tiene muy claro, y ese es el sentido esencial de la educación al centro de la transformación. ¿Por qué? Porque de la educación se desprende también toda la parte, por supuesto, ideológica, toda la parte de comprensión de la sociedad, ¿no? Y de desarrollo de un país. Nuestro modelo ideal, nuestro tipo ideal, parte precisamente de la educación. Y en la medida en la que nosotros también lo entendamos y lo hagamos nuestro, hagamos una idea propia, pues creo que tendremos mucho mejores condiciones para poder contribuir a las diferentes ideas que ya se están discutiendo, analizar lo que se ha hecho bien, y me parece que vale la pena preservar lo que esté bien hecho, y también lo que está generando más desafíos, hay que revisarlo y hay que replantearlo sin duda. Yo creo que la doctora no le tiene miedo a las reingenierías, y creo que en educación vale la pena también empezar a pensar en algún tipo de reingeniería que nos permita aspirar a todos tener un mundo mejor el día de mañana, ¿no? Desde luego que una educación respetuosa del medio ambiente, promotora del medio ambiente, ahora que estamos viendo la tragedia del agua que nos impacta a todos, ¿no? Es increíble que mientras Chiapas y Tabasco se inundan, el Valle de México se desertifica, ¿no? Se desierta. Entonces, creo que la educación también tiene que hacerse cargo de los problemas del entorno, del medio ambiente, el social y el ecológico. Muchas gracias, Lalo. Perfecto. Oye, pues, ¿qué te puedo decir? Quedó muy clara toda el panorama. Vale mucho la pena tomar en consideración estos diagnósticos tan precisos que estás haciendo, pero también esta lectura prospectiva de esta realidad que está por venir. Yo me sumo, suscribo muchos de los comentarios que estás haciéndonos, y bueno, pues no me resta más que agradecerte el que nos hayas regalado pues más del tiempo previsto que normalmente tenemos en las entrevistas. Te agradezco la atención, y bueno, pues también el público, a partir de él te transmito estos comentarios. Es un placer, muchísimas gracias, y estoy a la orden. Te mando un fuerte abrazo y un saludo con mucho afecto a chiapanecas y chiapanecos, que le tengo tanto cariño al estado de Chiapas, y a toda la audiencia que sigue a Causa Magisterial. Un saludo afectuoso también a todos los amigos de Causa Magisterial. Gracias, pues esta fue la reflexión interesante con el doctor Jorge Galileo Castillo Baquera, pues un docto en estos temas, como pudieron ver. Y bueno, agradecerles a toda la audiencia que nos siguió en este espacio.
Y bueno, a pedirles amablemente que nos ayuden a compartir, sobre todo para los compañeros maestros de los colegios de bachilleres, de los CONALEP, de las preparatorias, pues que escuchen esta ponencia prácticamente que nos acaba de dar el doctor. Y bueno, quedamos a sus órdenes, ya abordaremos en próximas fechas. El próximo jueves vamos a hablar las condiciones del normalismo, que es otro tema, pues también sumamente relevante. Y bueno, un gusto a todos y espero verlos el próximo jueves. Muy buenas noches, hasta luego. Encuentro de la jornada de foros municipales y estatales Educar para Transformar, con gran éxito se llevaron a cabo el pasado 17 de febrero de 2024 en San Cristóbal de las Casas, Orizaba, Tijuana, Monterrey, Mérida, Irapuato, Guatabampo, Tamaulipas y Culiacán. Se continuó con la realización de los foros educativos programados por el movimiento con la finalidad de contribuir a una mejor calidad educativa, así como la dignificación y mejora salarial del gremio magisterial, contando con una excelente respuesta de los docentes ponentes, público e invitados, así como la participación de los integrantes del presidium que hicieron su participación muy precisa.